avívanos y restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Esa es la oración del salmista, pero esa es también nuestra oración, para que Dios pueda impactarnos y reavivarnos a través de su palabra. Para que esto sea así, pidamos la bendición de Dios. Señor, ahora al meditar, al leer, al reflexionar sobre tu palabra, que podamos ser guiados y conducidos por tu Espíritu. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos detenemos en el Salmo 59. La escena corresponde a un momento cuando Saúl y los suyos vigilan con intención de perseguir, detener y destruir a David. Y es allí cuando Saúl se siente vigilado, observado, perseguido y cuando atentan contra su vida, que él escribe este salmo, este canto, este poema. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de los sanguinarios. Miren, líbrame, ponme a salvo, líbrame, sálvame. Son expresiones reiteradas que buscaban la intervención de Dios, porque están acechando por mi vida, porque se juntaron contra mí todos los poderosos. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Versículo 5. Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, rodearán la ciudad, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios. Líbrame, sálvame, ponme a salvo. Esa es la oración de David. La oración continúa. Versículo 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová nuestro escudo. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, que ellos sean presos de su soberbia. Por la maldición, por la mentira que profieren, acábalos con furor para que no sean, para que se sepa que Dios gobierna. Señor, actúa. Señor, yo estoy seguro en la liberación que tú puedes ofrecer. Y estoy seguro que ellos andarán errantes para encontrar qué comer. Versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder. Alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¡Qué maravilla! Podríamos titular este salmo así, en nuestra reflexión familiar, de la noche del peligro a la mañana de la salvación, de la noche de la vigilia y de la oración a la mañana de la liberación. Sí, de la noche del peligro a la mañana de la salvación, de la noche de la oración a la mañana de la liberación. Tal vez estoy hablando esta mañana para alguien que está pasando una noche de peligros. Tal vez estoy hablando para alguien que, como David, se siente rodeado por los enemigos, apuntalado por los enemigos y sus armas poderosas que buscan destrucción. Tal vez estoy hablando para alguien que siente que su vida
es una noche permanente de oscuridad, de miedos, sin luz, sin brillo, sin amanecer, sin esperanza. Tal vez estoy hablando para alguien en esta mañana, en esta hora, en esta oportunidad, que siente que está rodeado de peligros, de una multitud de enemigos externos o internos, por nuestra propia soledad, nuestros miedos, nuestra culpa, nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestro pecado. Tal vez estoy hablando a alguien que se siente agobiado, extremadamente rodeado de peligros que lo conducen seguramente a la destrucción y a la muerte. Si tal fuera su caso, me gustaría recordarle lo que David hizo en su noche de angustia, en su noche de peligro, rodeados por el acoso de enemigos. ¿Qué hizo David? Oró a Dios, clamó a Dios, volvió a clamar, volvió a suplicar, mantuvo su súplica, mantuvo su confianza, reiteró su pedido en el poder de Dios. Y el clamor, la súplica, el ruego de aquel que dijo: yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, de aquel que se anticipó a la respuesta y antes de la respuesta ya le dijo a Dios: yo voy a cantar de mañana, voy a alabar por tu misericordia, ya sé de tu respuesta, gracias Señor por tu respuesta. Has sido mi amparo, mi refugio en el día de mi angustia. Eres mi fortaleza, por eso te canto. Oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Si usted está en una noche muy agobiada, quiero decirle que si asume la misma actitud de David, le espera una mañana de liberación. Su noche de peligro termina y la mañana de salvación y de liberación comienza. Sus enemigos multitudinarios que lo acosan serán dispersos y finalmente destruidos. Si usted pudiera tener la confianza de David, la súplica de David, y por anticipado, la alabanza al Dios que responderá su súplica. Entonces, el título de este salmo se aplica a su vida: del peligro, del acoso, de la multitud del enemigo, de la noche a la seguridad, a la fortaleza, a la salvación, a la bendición, al día, a la vida. Entre una cosa y otra, un ruego, tan solo una súplica, tan solo una actitud de confianza, de entrega y de compromiso con ese Señor en el que confiamos. ¿Se anima? ¿Estaría dispuesto a probar? ¿Estaría dispuesto a mantener su confianza si usted es de aquellos que ya viene confiando en el Señor? Hágalo. Hágalo ahora. Hable con Dios. Thank you.
Señor, si alguno de nuestros amigos está pasando por una noche de angustia, de peligros y de multitudinario acoso de enemigos, te pido que respondas su ruego, su súplica, y le proveas el amanecer glorioso de un nuevo día, de nuevas oportunidades, de nueva esperanza. Abraza fuertemente a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que la bendición de Dios llene toda su vida y la de los suyos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.